Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Hey, guys. Voy a estar haciendo una escultura de un personaje, un poco cartoon esta vez, para cambiar un poco el estilo que he estado manejando últimamente. Nada más dejen chequeo algo. Hey Chuck, how are you? So for tonight's theme, I'll be doing spherical character. So I already have in mind something. It's going to be my entry for the weekly challenge, weekly CG challenge. Y para lo que tengo en mente, voy a empezar con una esfera. So as usual, for those of you who are new to my streaming, I tend to do like both in English and Spanish the streamings. Although tonight it's meant to be in Spanish, it doesn't matter. It tends to be like a mix between both English and Spanish. Hey, Oscar, ¿qué onda? ¿Cómo estás? El personaje que voy a estar haciendo hoy es una cochinilla, bueno, una roly poly. Déjenles muestro. Es algo así, solo que un poco más cartoon. Ah, saludos hasta allá, hasta España. Va a ser un poco más hard surface, la verdad, que nada. De hecho, hice un pequeño concept, bastante rudimentario, pero me funciona porque más o menos tengo una idea de qué es lo que voy a hacer. Y voy a estar haciendo un render en KeyShot al final, como la última vez. So it's going to be like mainly a hard surface character. It's not going to be any sci-fi stuff, more like an armor. Hey, welcome. Yeah, tonight's stream is going to be like both in English and Spanish. That's usually true for both of my streams, but you know, just making sure everyone knows. Hey, Shun. Carlos, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Josie, buenas noches. Hey, los Quiños. Y voy a estar haciendo toda la base con esferas. Casi siempre así es como modelo todo, entonces se vuelve mucho más sencillo. So I'm just creating the base mesh using simple spheres. That way I have like a pretty simple base, but mainly with all the parts already defined.
Hey Osvaldo. Saludos Oscar, haciendo tu curso de Creana, usando el método de Sculptris, que me complicó un poco porque no lo había probado antes. Saludos a seguir viendo. Ah, qué bueno que te gustó. Yo usualmente suelo utilizar Sculptris temporalmente, o sea, no lo uso todo el tiempo, no lo tengo activado todo el tiempo. Pero igual, si tienes cualquier duda, sin problemas aquí andamos. Qué bueno que compraste el curso. Ojalá y te guste. Hey, Bilal. How are you? Welcome. So for tonight's stream, I'm going to do like something different than my usual creatures and monsters. It's going to be more like a cartoon guy. Even though it's an insect, it's going to be like an armored, hard surfacey style character. Saludos allá hasta España, Didac. ¿Trabajas en base en algún concepto? No realmente, o sea, hice como un garabato más o menos para tener en mente qué es lo que quiero hacer, que es este. No lo estoy siguiendo exactamente porque obviamente es un garabato y solo define alguna de las formas primarias, pero esa es la idea. Va a ser una cochinilla, no sé si se le conoce en todas partes, una Rolly. Siempre olvido el nombre en inglés. Roly Poly. So it's going to be a Roly Poly. Usually it's like, it's not really an insect, it's more like a crustacean actually, an isopod. But the idea is to make it like hard surface armor fantasy guy looking Roly Poly. Diego, ¿cómo conseguiste ese gizmo? Este gizmo es el que ya viene por default en ZBrush a partir de la versión. No estoy seguro si 2000. Creo que a partir de la 4R8, si no a partir de la 2018 ya viene incluido. De hecho, si presionas mover, ya aparece automáticamente ese gizmo. Si presionas Y, puedes regresar al Transpose Tool que estaba antes. Pero yo, la verdad, ya me acostumbré más al gizmo, dado que es más como lo que se usa en Max y en Maya. How many legs do they have? Ah, buenísimo, así me quedo observando tu arte. Ah, muchas gracias, los quiños. Ojalá te guste. Va a ser un poco diferente a los que usualmente hago, entonces. Bueno, tengo bastantes personajes cartoon, no es como que sea raro, pero últimamente ya no había hecho nada. Y se pueden dar cuenta que tenemos una base. Solo voy a hacer un brazo porque el resto lo voy a duplicar. De momento, solo estoy bloqueando las formas. Para ver cómo funciona. Y voy a guardarlo. Hey Helmut, can you sculpt in ZBrush and rig in Maya? If yes, how will you go about it? So, for example, let's say I do have like this low poly mesh.
and this already has UVs and all that, what I actually do is hit export, and inside of Maya I'll press import, I load the mesh, and then that geometry is the one I'm going to rig. If you have a sculpture like, for example, this one, which is like super heavy in polygons, you won't be able to rig it, especially because you don't have like the right topology. You can see I don't have actually any root topology on this mesh, so I'm not able to rig it in Maya. But for example, with this one, with the one I'm working, still very low resolution. You can see I have very few polygons in this part. So rigging this will be way easier than rigging the other mesh. So first of all, you need to make the root topology process, either here in ZBrush or in your, I don't know, Maya or 3ds Max, whatever software you prefer. And after that, you will be able to rig your character. Hey, Frankie, ¿cómo estás? Saludos. ¿Cómo te va, bro? Qué chido verte por acá. Entonces, ya que tenemos esto, voy a empezar a dividirlo en diferentes partes. CCAT. Oscar, ¿tú haces retopología de tus esculturas? Sí, depende mucho del proyecto. Para 3D printing, por ejemplo, no lo hago, pero para proyectos como cosas que hacen un poco más de producción, sí, de hecho, solía hacerlo mucho en 3ds Max, pero últimamente prefiero más hacer la retopología en Maya. Me ha parecido mucho más sencillo de usar. Y estoy usando CModeler para quitar algunos polígonos que me sobran y hacer un poquito más hard surface las partes del personaje. So right now I'm trying to use like a very simple way of modifying the geometry using CModeler. It's way easier like that to modify low poly meshes like this one. And I'm going to duplicate the head so I have a safe file. De mi personaje. And I'm going to activate Live Boolean. En la parte de arriba tengo el botón para activar Live Boolean. Si se dan cuenta, aquí le puse como sustraer. Y ya lo activo y ya puedo empezar a modificar lo que va a cortar en la geometría. ¿Qué tarjeta gráfica utilizas? Tengo una 1080. Saludos para el diseño.
Kelvis, saludos para el diseño de criaturas. ¿Qué industria tiene más demanda? ¿Video games o VFX? Es complicado porque realmente si haces nada más diseño de criaturas, puedes estar en cualquiera de las dos industrias, dado que lo que estás haciendo es diseño y no, digamos que la geometría final, digamos que la topología y todo eso. Usualmente lo que vas a estar haciendo es nada más unos meshes muy simples para vender el concept art. Sería más un concept artist. Ahora que sí, lo que quieres es tener como todo el proceso de retopología y así. Creo que es más común en VFX, pero en los dos ramos hay muchísimo de eso. Y estoy pensando que voy a separar este mesh. Voy a separar la parte de arriba de la parte de abajo. Para tener lo que sería el casco y después voy a empezar a esculpir detalles. Split hidden. Le doy close. Bueno, mis opciones. Ese es un UI que yo tengo modificado por mi parte, pero todas estas opciones están en la parte de aquí. Solo que es mucho más fácil teniendo ya no shortcuts, pero el user interface modificado. Hey boss, how are you? Welcome to the streaming. So I'm just trying to make a little harder those edges. Another one right here. Oops, tengo varios proyectos aquí. Que igual si acabo este rápido, podremos seguir trabajando con ellos. Es un personaje relativamente sencillo, entonces hacer estas partes no van a ser tan complicadas. Diego, ¿cómo estás? Diego Muñoz. Una pregunta en cuanto a costos. ¿Cuánto es el promedio que se paga un 3D artist en México en una empresa como CGBot? En CGBot no tengo idea. Creo que en CGBot están un poco bajo los costos, bueno, los sueldos. Y ahí sí no sabría decirte. O sea, por ejemplo, en la Ciudad de México creo que. Es una buena pregunta porque no sé muy bien. Tiene tiempo que no sé como tal un estudio. Pero yo supongo que entre unos 15 más o menos debe ser como el promedio cuando vas empezando. O sea, no un junior junior, sino un nivel promedio. Pero no estoy seguro, la verdad. Igual y estoy equivocando en cuanto a precios. Digo, en cuanto a sueldos. Y si se dan cuenta, estoy usando igual CModeler para agregar unos edges más interesantes a la parte del torso.
Y así ya tengo un personaje un poquito más limpio. Tiene más información. So right now I'm trying, for those of you who actually joined the stream like a couple of minutes ago, what I'm doing is a roly poly, one of these guys, but with an armor, like a medieval armor. So it's going to be like a soldier or something like that. It's for the weekly CG challenge. No, weekly, yeah, weekly CG challenge. That I was correct with that name. Hey Helmut, so how do you rate the Blogize sculpts like this one you're working on and apply UVs in ZBrush before you export to Maya to rig? Okay, I could actually show you like a pretty quick. So for example, in the case of this one, there is no point of doing like rate topology since I already have like a very low poly mesh. So I could actually make the UVs, even I could even make the UVs here in Maya. Let me save it. And all I need to do is go to C plugin, UV master, and yeah, asymmetrical. Going to press work and clone. So I start working on a different mesh, which is going to be like a copy of the other one. Then unwrap. And in order to see the UVs, which they're not going to be perfect, to be honest, it's not something that you could actually use for production unless it's like a probe or something that is going to be in the background. But to do something really quick, UV Master, it's perfect. And you can see I already have UVs for those parts of the mesh. Now, what I need to do is unflatten, copy UVs. And then go to my original mesh, which is this one, and paste the UVs. Now this mesh has the UVs, and I can send it to Maya or Max or whatever. So, for example, if I were to do like the retopology of, let's say this character. I'm going to export only the head because it's a pretty heavy mesh and it's not part of my streaming, so I'll do it pretty quick. I'm pressing export. So, lo que estoy haciendo es estoy mostrando como mi pipeline cuando agarré topology. Lo que hago es teniendo ya el mesh, en este caso el cráneo, por ejemplo, una base ya definida en cuanto a la anatomía y en cuanto a la base primaria. Le doy export. Y en Maya me voy a File, Import y selecciono el mesh, que en este caso sería este. Y aquí lo tenemos. So, in Maya, what I'm doing is pressing File, Import and loading the same mesh. And then I press over the mesh, click right here, and this is going to be like. This is going to convert the mesh into a live surface, which I won't be able to select, but all the polygons that I create are going to be like attached to the geometry, to the shape of this mesh. So once I hit this, I can go to, let me see, to my modeling toolkit. Entonces, lo que hice fue presionar aquí en el imán, seleccionas, digamos en este caso, la cabeza, me voy al imán. Y eso me convierte la cabeza en un live surface. Y eso va a impedir que yo modifique la geometría. Va a estar como congelada. Pero todo lo que haga se va a pegar a nuestro mesh. Y lo único que tengo que hacer es darle cuadro. Y donde dé clic, voy a ir creando polígonos. So, what I need to do after that is press cuadro. And click over the mesh. And I'll start to create different vertex. Now, if I press shift. You can see
I have like a little preview of how that polygon is going to be created. So that way I can start retopologizing my mesh. There are plenty of tools to do like this. I might have to do a special stream just for retopology, but that's the way of doing like retopology, at least in Maya. ¿Recomendarías especializarte como character artist, siendo una de las áreas con más competencia? Pues creo que si te gusta, definitivamente. O sea, sí es de las áreas que tienen más competencia, pero al mismo tiempo, bueno, a mí me gusta mucho, entonces no me imagino haciendo otra cosa. Bueno, igual me gusta modelar environments y cosas así, pero me gusta mucho más hacer personajes. Entonces, yo lo diría que depende completamente de qué es lo que te gusta hacer. Y voy a borrar esto porque no quiero que tenga los UVs. Está haciendo cosas raras. Ahí está. Entonces, yo te diría que más bien te enfoques en ver si es exactamente la área que te gusta. Si no estás muy seguro, lo que puedes hacer es como ser por un tiempo generalista. Y así puedes conocer el proceso de todas las áreas y ver si alguna en especial te gusta más que Character Artist. Y ya después de eso, nada más dedicarte a enfocar todo tu tiempo en ser como muy buen Character Artist. ¿Es rentable Fiverr? No digo para vivir, sino para ganar dinero. Nunca he utilizado Fiverr. Ahora sí que es una buena pregunta, pero no tengo idea con eso. Supongo que sí, tal vez, no sé. Es buena pregunta. Y lo que voy a hacer ahora, voy a subdividir este y este también. Y voy a empezar a crear máscaras alrededor de esto para ir poniendo detalles. Ya tenemos la base, realmente es un modelo muy sencillo. Lo que quiero es tener como una geometría limpia. Estoy usando referencias como siempre. Siempre es muy útil tener como en otra ventana referencias de lo que estás haciendo. Y en este caso tengo referencias de cascos medievales. So right now I already have like the base mesh of the helmet. So what I'm doing is just creating a mask with a different pattern to start adding details to this mesh. And as I was saying, it's always important to have references. I currently have in my other window plenty of references of different medieval helmets. So I already have in mind what I want to do, but I'm open to modifications. Ranjit, bro, why don't you retopologize in ZBrush? To be honest, I used to, like, a couple of years ago, but then I started using Topogon. The reason is the retopology inside ZBrush is pretty simple. It's like very basic. However, for example, in Maya, besides creating different vertex like this, I can press Tab and then create like different extensions of the mesh. Or for example, if I want to create like a different extension of all this loop, I can press Tab and all this, and I do have like different tools to create this. I can insert a loop. I have like a bigger array of tools at my disposal, and with the retopology of ZBrush, I'm very limited with it. So that's why I tend to use like either 3ds Max or Maya for retopology. It's way easier, to be honest, just because of that.
Hey Alejandro Castillo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Fiverr es una página para vender tus diseños con ZBrush. Ah, sí, sí lo ubico, solo nunca lo he utilizado. La verdad, no. No lo he podido checar, pero suena interesante, la verdad. Igual y algún día le doy como un vistazo. O igual y si tengo una cuenta ahí, no sé. Sería cosa de probarlo. La verdad no es algo que haya tenido en mente para probar. Y lo que voy a hacer ahora es darle extract. Obviamente no es perfecto. Pero está bien porque no queremos ahorita perfección. De hecho, lo que vamos a hacer ahora es usar CRemesher, que es como un retopology pero automático. So, what I'm going to do right now is to use CRemesher, which is like a retopology system, which is like an automatic way of doing retopology. It's not perfect, but for this kind of stuff, it's pretty useful. Oscar, perdón por la pregunta. Quería referirme a qué tal. Ah, ok, qué tableta gráfica utilizo. Ok, no te preocupes. Una Wacom de las pequeñas, de las que antes se llamaban bambú. Ahora se llaman estas blancas chiquitas. Creo que sí se ve en la cámara. Se tiene que ver. No sé qué modelo era. Es el más pequeño que hay. La verdad es que siempre he tenido los modelos pequeños. Estoy más acostumbrado a trabajar con ellos. A mí me sale mucho más barato. Voy a quitar alguno de los polígonos que tengo en este mesh para tener un poco más limpia esta geometría. De nuevo estoy usando CModeler. Súper útil para eso. Ups. Solo hay que tener cuidado donde das clic, porque a veces, como depende completamente de donde tengas el cursor, si lo tienes sobre un polígono y le tienes la opción de borrar, lo que va a hacer es, como ahorita, borrar polígonos en lugar de edges, lo cual a veces no es lo que quieres. Hey Isaac, ¿qué onda, bro? ¿Cómo andas? Qué chido que te pudiste dar una vuelta aquí en el streaming. Y voy a guardar esto como helmet. Y va a ser lo mismo, extract, subtool, extract, accept. Y voy a suavizar esto. Y de nuevo, geometry, CRemesher. Adrián Puyol, a nivel profesional, ¿cuál software 3D crees que sería más rápido para retopo? Estuve leyendo bastantes reviews en general, bastante gente da buenas reseñas a 3D Code. Yo, la verdad, utilizaba antes, como les decía, al principio usaba ZBrush y luego empecé a utilizar Topogon y luego utilicé Max y ahora estoy usando más Maya y la verdad, a mi gusto, Maya ha sido el que
es más rápido de modelar. Si me tuviera que ir por una opción, sería Maya completamente. Javier Varela quería preguntar cómo eliminar los edges con CModeler. Ah, es muy sencillo. Por ejemplo, en el caso de este, tengo CModeler activado y voy a poner el cursor sobre un edge. Bueno, voy a poner un ledge aquí para borrar algo que esté creando. Por ejemplo, tengo este, ¿no? Y digamos que lo quiero borrar. Pongo Alt y doy clic en el edge. Y este lo borra. Depende completamente qué es lo que tengas. Por ejemplo, si pongo Space mientras tengo el cursor sobre el edge, me va a salir qué opciones tengo. Ahorita tengo Insertar. Pero si pongo Alt, Space, me va a decir que la opción es de borrar. Entonces lo que tengo es Alt, clic en el edge y borra completamente todo el edge loop que tenga. En este caso, este. Como la forma rápida de modificar la geometría sin tener que regresarlo a Maya o Max o algo así. Por ejemplo, aquí voy a poner un edge y aquí, ups, aquí otro. Y ya tengo un borde más definido. Y haré lo mismo para la parte de arriba. Un edge aquí. Y un hecho acá. Y ya tengo un mesh un poco más trabajado. Ah, pasaste solo. Ah, está bien, yo también me desvelé ayer, bro. Y sale, pues que entren es chido. Sí, sí puedes regresar a ZBrush un rato, aunque sea por diversión. Aplica. Se llama CModeler. Con ella puedes modificar la geometría muy rápido, entonces es muy buena opción. Por ejemplo, voy a agregar un edge aquí. Voy a quitar uno. ¿Qué sería este? A ver si no me hace cosas muy extrañas. Porque como se mete el mesh ahí. Y este es muchas veces el problema con CModeler, que como no es perfecto, te crea loops muy extraños. Pero siempre se puede arreglar. Igual le quito otro loop. A nivel profesional. Ah, sí, early. Porque Maya ciertamente es profesional, pero quizás un poco lento a gran escala. Topogon no lo actualizan desde hace un tiempo. Sí, no, Topogon ya creo que ya está muerto, la verdad. Yo utilizo mucho Maya porque, de hecho, yo no modelaba en Maya, no me gustaba tanto como su forma de modelar. Pero las herramientas y sus shortcuts que tienen lo hacen muy sencillo y, como pueden ver, muy rápido modelar. O sea, puedes crear loops muy. Pues, con como tres clics puedes crear un loop sin problemas. Entonces, es muy, muy buena herramienta. Y a mí, la verdad, no me gustaba al principio Maya, pero pues. La verdad es que sí es muy buen software. ¿Cuál es el software que prefieres para hacer las UVs? La verdad es que no tengo un software preferido. O sea, utilizo mucho Maya y Max. Y creo que, la verdad, son exactamente iguales en el sentido de las UVs. Si es unas UVs como las que hice ahorita, que son muy sencillas, pues la verdad es que la versión rápida de ZBrush funciona. No veo por qué descartar esa opción completamente. Entonces, la verdad es que
son muy buenas opciones, tanto Maya como, perdón, sí, Maya como 3ds Max, al menos son las que yo utilizo más. Estoy seguro que Blender también tiene muy buenas herramientas, solo que casi no lo utilizo, entonces no sabría qué tan buenas son, pero hasta donde yo sé son muy buenas. Entonces, en cuanto a UVs, yo me quedaría con el software así por default, que es Maya o Max, porque la verdad no he encontrado un software que haga algo increíble con los UVs hasta ahora. ¿Puedes mover los edges en CModeler? Creo que sí. La verdad es que no utilizo tanto a gran escala CModeler. Pero supongo que si pongo el cursor sobre el edge y... Ah, sí, me sale move, sí. En lugar de eliminarlo, lo muevo. Estaba en insert. Como diferentes opciones cuando presionas space sobre el edge. Por ejemplo, está lo que mencionábamos de move, está insertar, hacer bevel, colapsar. No lo utilizo tanto, lo utilizo más para corregir ciertos detalles, pero es bueno saber que se puede hacer. Y lo que estoy haciendo es duplicar y nada más ajustar el base mesh a este nuevo extract que saqué. Y voy a poner un loop en la parte de aquí enfrente. Oh, thank you so much. It's very clear now. I'm streaming live from Ghana. Oh, that's very far away from me, Helmut. But well, I'm glad it was useful to you. Yep. If you have any doubt, if I'm able to answer it, I'll be happy to help. ¿Qué recomiendas para empezar a hacer trabajos más elaborados y en qué enfocarse más? Ejemplo, tarjeta gráfica, RAM, etc. Si vas a enfocarte nada más a modelado, yo me iría a tarjeta gráfica. Digo, perdón, no. Si vas a enfocarte en ZBrush, yo me iría por... ¿Cómo se llama? Por RAM. Es lo que más utiliza ZBrush. Sin embargo, si lo que quieres es utilizar, no sé, render también, ahí sí sería como contemplar qué tanto quieres de las dos cosas. Y ese es el problema con CModeler muchas veces. Como pueden ver, me hace cosas. Tiene un loop muy extraño. Ah, ahí está. Listo.
Hey Daniel Encarnación, ¿cómo estás? Germán Bautista, hey Maurilio, Perú, ¿cómo estás, bro? Hace unas semanas estuve en Perú, de hecho. Me acordé de ti. ¿Cómo andas, bro? Me gusta que tenga esa línea en el centro. ¿Cómo demonios se le ve tan limpia esa pieza? ¿Cuántas subdivisiones tiene? Ah, no tiene subdivisiones, de hecho. Puedes ver aquí la parte de subdivisions. No hay nada. La razón es porque estoy usando Dynamic Subdivision. Si tienes un mesh sin subdivisiones y presionas D, se va a activar ese modo. Lo que es un preview de cómo se va a ver subdividido. Realmente te das cuenta aquí, la cantidad de polígonos en ningún momento cambia. Porque no estoy subdividiendo, es como un preview. Que está haciendo. Este, por ejemplo, si sí tiene subdivisiones, tiene 5, pero como empecé con un mesh muy low poly, 97, te das cuenta que 5 subdivisiones no llegaban ni siquiera a 1 millón de polígonos, entonces ya tengo algo muy limpio. Hey Casey, ¿alguna notebook para hacer esto? ¿No es recomendable? Pues no hay ningún problema. O sea, el problema con una notebook es que vas a tener un cierto límite de subdivisiones. Llega un momento en el que tu modelo ZBrush no vas a poder agregar más polígonos porque va a tener una limitante con la RAM, obviamente. Pero sin problemas lo abre. O sea, si es lo que puedes hacer ahorita. Sin problemas puedes empezar con una notebook y más adelante comprarte algo más completo. Yo sí empecé, de hecho. Entonces es una muy buena opción, la verdad. Estoy viendo qué detalles agregarle al casco. Ah, ya sé. Sí, se dan cuenta, es una forma muy rápida de agregar detalles. Nada más pones una máscara, le das extract y listo. Y así quieres limpiarla, utilizas. Sí, remesher. Diego Muñoz, voy a matricularme en Animum. ¿Qué probabilidad hay que deseas mi alumno, mi maestro? Ninguna ahorita porque ya no estoy en Animum. Ya no hay probabilidades de eso. ¿Qué diferencia hay entre entre move y move topological? Ah, no hay de qué. Perdón, Adrián Puyol. La diferencia es muy sencilla. Si tengo, por ejemplo, este mesh. Voy a ponerle autogroups para que tenga dos colores diferentes, dos polygroups diferentes. Hay dos diferencias muy, muy obvias. Voy a tener con move, voy a dar clic, y si se dan cuenta, muevo todo. Todo lo que está en este radio lo va a mover. Con move topological, solo voy a afectar el mesh que toque primero. En este caso, toco el naranja y es el único que modifico. Aunque esté en el radio que estoy modificando, depende completamente de la topología, por eso el nombre. Entonces, lo único que modifico es esa geometría. Y además, es muy útil. Para mover, por ejemplo, en el caso de este que tengo algo muy low poly,
literal puedo mover edges o vértices. En cambio, con move normal, agarras un bunch. Es una herramienta un poco más tosca. Esa sería la diferencia entre move y move que es un poco obvio, pero pues depende completamente de la topología. Ya ando de pasada, saludos desde Colombia. Ah, perfecto, Germán. Saludos hasta allá, Colombia. Helmut, the subdivisions work similar like Dynamesh. Can you explain a little? Yeah, sure. It's not the same. For example, I do have like this sphere, which is. Oh, give me a second. There it is. Let's say I start moving the edges of the sphere. At a certain point, those edges are going to be like very stretched out, very deformed. So, for example, by using Dynamesh, what the software does is create a lot of polygons and try to keep the same shape, but as you can see, all the polygons remain on the same size. There is no stretch polygons or anything like that. But the difference is the quantity of polygons. Compared to this, there are plenty more polygons on this mesh. And having subdivisions, it's different because for example, with this one, if I press Ctrl D, which is subdivide, it will add me more polygons. The way it works, for example, if I focus only on this polygon will divide into several other polygons. And this, if I press again Ctrl D, will subdivide and divide into several more polygons. So you can actually see that the original polygon right here. And this one is divided into several polygons, so it's a pretty clean way of getting more polygons. However, with Dynamesh, you can see the difference. It's not that clean. It tries to keep the same shape. However, the cost of polygons is way higher compared to, for example, having a mesh subdivided instead of Dynamesh. The difference is like pretty obvious. Hey, Vicar, how are you doing, mate? I'm sorry, I'm pretty sure I said that wrong. So nice of you to be able to join. BN is like an amazing artist. He was in the ZBrush 2018 beta. He's like pretty good with the sculpture by doing like and this with at least with the anatomy, his sculptures are amazing. Le pondrás pequeños orificios para que parezca casco de la Edad Media. Sí, el chiste es que le voy a poner como aquí diferentes cositas que vayan ya separando el mesh y ya se vea como más medieval. Todavía, esto es apenas la cabeza, aquí está todavía el cuerpo, pero poco a poco ahí vamos. Realmente es un mesh muy sencillo.
Javier Varela, ¿hay alguna posibilidad de mandarte algún trabajo o portafolio para recibir feedback? Como de modelado, retopología, texturas, etcétera. Sí, en la parte de arriba está como mi social media, hasta ArtStation, Instagram, Facebook. En cualquiera de esos me pueden mandar un mensaje y igual y si no respondo luego, luego, eventualmente siempre respondo. Entonces, sin problema me pueden mandar un mensaje por ahí y yo checo el mesh. Hey Sigma, how are you doing? Sure, ask. When I use Mirror One World, one of my projects. Oh, okay, yeah. So when you use the function of Mirror One World, you get like a message that says the resulting 3D mesh does not have any polygons, operation cancelled. The reason, you can see that, for example, right now this star, let me make it polymesh 3D, the star is right in the center. So if I move the star a little bit to the right and do mirror and weld, you can see the mirror and weld, it's right in the middle of the plane. So if I do this, there is nothing to do the mirror and weld. So I'm getting the same message. The resulting 3D mesh does not contain any polygons. Operation cancelled. That's why, because I'm not certain how your mesh is. Maybe it's a little bit on one side. So you can actually press right here on the house and then try again mirror and weld, for example. Anyway, I press mirror and weld and it works. So I'm pretty sure it's because of that, because of the position of the mesh in the plane. So try by pressing the little house icon and doing again mirror and weld. I hope that works, Sigma. Oh, I'm also looking forward to meet you in the summit. Like, I'm super excited. I loved everything that you did in the beta. Your sculptures were one of the best. I mean, I'm really looking forward to see what you do in the Michelangelo challenge. Pretty sure you're going to like do something amazing. Amadeus, deformation polish by crisp edges, o si haces polygroup polish by polygroup, te sale el flujo de trabajo. Tienes toda la razón. La verdad es que estoy tan acostumbrado a hacerlo todo manual que se me fue la onda y podría haber utilizado alguna de esas otras opciones. Muchas gracias. Se me fue por completo, tienes razón. Ni me acordé que se podía hacer todo eso. Tengo una PC de hace 5 o 6 años y nunca la modifiqué. Me deja hacer 4 subdivisiones. A la quinta, si hago render, se crashea. Igual y hace poco empecé. Me dijeron que empiece con formas de anatomía. Sí, o sea, en cuanto a software, perdón, en cuanto a hardware, definitivamente una computadora con RAM es muy útil. Como te digo, no es a fuerzas. Yo empecé con una laptop y no estaba específicamente hecha para nada de esto. Y me funcionó muy muy bien. Pero ya en cuanto a qué empezar a aprender, sí, definitivamente la anatomía es lo principal para todo. Desde si vas a hacer robots hasta criaturas, la anatomía es lo más importante.
Ah, pero eso me sirve bien. ¿No podría ser un tutorial para crear armaduras? Pues, este puede ser como un tutorial. Preguntaba Daniel Encarnación, ¿podría ser un tutorial para hacer armaduras y de cómo conseguir una topología más limpia? Realmente sí es como lo suelo trabajar en este caso. Por ejemplo, voy a crear. Estoy viendo con mis referencias qué es lo que puedo hacer. Ya sé. Me voy a ir al cuerpo. Y lo voy a empezar a separar. Y vamos a ver. Digamos que quiero crear una parte del caparazón. Como si fuera armadura. Haría lo mismo exactamente. Tendría como el base mesh, que sería este, en el que voy a pintar la máscara. Y lo único que hago es pintar la máscara. Darle extract. En subtool. Extract. Y listo. Ah, bueno, le tengo que accept. Ahora, ya tengo esta máscara. Si se dan cuenta, está demasiado rough. Lo que hago es primero suavizar. Y una vez que ya suavicé, lo que puedo hacer es darle Zero Measure. Desactivo Adapt. Y le pongo en Half. Ahora, esta no es la forma más adecuada de hacer como retopología, pero para este tipo de cosas que no se van a deformar, se dan cuenta, me hace una cosa muy limpia. Creo que una vez más. Una más. Ahí está. Y ahora esto la puedo ir ajustando en donde yo quiero. Y ya, dado que tengo una topología muy low poly, digo, no es la mejor topología, pero funciona para agregar edges y cosas así. No en todas partes, pero te das una idea de que de esta forma puedes crear cosas hard surface muy rápido. Y por ejemplo, pongo control y con el gizmo activado. Y puedo crear como varias. Digo, este mesh está como que parece plátano. Este lo voy a borrar eventualmente. Solo lo uso como guía. Porque ahorita ya tengo esto. Entonces, si oculto este, así es como se vería el mesh. Entonces voy teniendo un mesh mucho más limpio. Y así es como yo haría una armadura. O así es como la pienso hacer. Realmente no es tan complicado. Trata de tener como un base mesh en el que vas a poner las máscaras y a partir de eso extraerlo. Y poco a poco va sacando la armadura. Hey Ángel, ¿cómo estás? Hey Sigma, did you see? I'm currently having like a lot of messages, so it took me a little while to get to your question, but I hope that you were able to see the answer. Hey Wester, ¿qué onda, bro? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Casey, ¿qué escultura estás haciendo? Va a ser una cochinilla con armadura medieval. Por eso tengo el cuerpo por separado y la cabeza por otra parte. Estoy trabajando con el casco porque es como de las partes importantes. Aparte. Ese sería el casco de la cochinilla. Hey, saludos hasta Bolivia, Van. Ah, perfecto. Sí, vas a ir al Summit Castillo Blanco.
Qué chido, bro. ¿Sí se van a quedar todos juntos en el Airbnb o al final en qué quedaron? ¿Cómo estuvo eso? Y no lo he guardado. Ah, perfecto. ¿Y quiénes se van a quedar ahí en en la casa? Y me gusta muchas veces hacer esto, simplemente duplicar la misma forma y ver si embona en alguna otra parte, sacarle provecho que ya la hice. Igual y si queda. Uf. Está mega lloviendo acá. A ver si no hay algún corto con la luz. Esperemos que no. Casey, es mucho pretender llegar a Sideshow. Tengo 20 años recién cumplidos y le dedico lo máximo que puedo. No, definitivamente no. De hecho, creo que estoy seguro que vas a llegar a eso. Más bien tendré como un plan B para qué vas a hacer después de que llegas Sideshow. Pero si dices que le estás invirtiendo todo el tiempo que puedes, entonces estoy seguro que vas a llegar eventualmente. De eso se trata mucho ZBrush y eso del 3D. Entre más tiempo le inviertas y más aprendas, más fácil se va volviendo y van saliendo las oportunidades solitas. Y me gustó este patrón, lo voy a ir duplicando de nuevo. Realmente, como no estoy siguiendo un concepto como tal, solo tengo unos garabatos que hice antes del streaming, como para tener una idea de qué es lo que iba a hacer. Realmente puedo improvisar con las formas si algo me va gustando. Creo que con eso está bien, tampoco quiero cubrirlo por completo. Y lo que voy a hacer, voy a buscar a ver si encuentro. Una imagen para usarla como alfa. Voy a poner esto mientras aquí. Ah, mira, encontré una perfecta.
Creo que es la única que veo. Entonces, vamos a ver. Voy a intentar hacer un alfa de una vez. ¿De ustedes ya quedó resuelto? Sí, ya. O sea, nos faltaría una persona, pero no urge. O sea, es más como un extra. Pero eso lo... Ya quedó resuelto al menos. Ya tenemos un Airbnb otra vez. Una duda. Yo siempre he tenido problemas con las escalas al pasar de ciertos softwares. ¿Alguna recomendación? Una que es muy útil es cuando estés en ZBrush y quieras importar algo. Por ejemplo, digamos que tengo el cuerpo hecho en Maya. No le des luego import y lo agregues a esta lista. Sino, por ejemplo, voy a la estrella o alguna otra de las primitivas y desde ahí impórtalo. Así te va a respetar el tamaño y no te va a escalar de una forma medio rara el nuevo mesh. Hey, Aaron. Aaron Sedwick. Cada vez que te veo modelar siempre son las 12 de la noche en mi país y no puedo dormir con una voz en mi mente gritando quiero modelar. No lo necesito, no lo necesito. Sí, a ver si puedo hacer, aunque sea una hora más temprano, mis streamings, para que tampoco acaben tan tarde. Eso estaría útil. Vamos a ver qué tanto podemos modificar esto. Voy a hacer un alfa de esto para que tenga diferentes patrones en la armadura. Lo que estoy haciendo ahorita es hacer los blancos más blancos para... Gaussian Blur, para que tampoco sean tan fuertes los edges. Y creo que así está bien. Está medio blureado, pero solo va a ser un detalle, entonces tampoco necesito que esté tan crisp. Le pondrás como en el boceto el cepillo estilo espartano en el casco. Sí, creo que voy a probarlo, a ver qué tal se ve, pero no estoy completamente seguro. Realmente era solo una idea que creo que cruzó por mi mente. El chiste es ver cómo se ve al final. Bueno, ya que en Photoshop lo hicimos, alfa import. Ahí está nuestro alfa de cochinilla. Y nos damos el casco. Y por ejemplo lo quiero poner en esta parte. Entonces lo que voy a hacer es separar esto con otro extract. Entonces voy a acomodar un poco esto.
Listo. Casey, ¿eres de Argentina, Daniel? Ah, República Dominicana. Saludos hasta allá. Hey, Aaron. Yeah, it's not really a trilobite. It's more of a, well, think in the USA it's called a roly-poly. Let me show you a picture. So, at least in Mexico, they are called cochinillas. But those are those little guys that turn into a sphere. For what I remember, they are more like, instead of insects, they are more related to crustaceans. Isopods, I believe they're called. Just starting freelancing again, streaming too. Oh, that's great. So how are things like going in the freelancing world? Has it been like any way easier? Daniel, los de Latinoamérica tenemos el mismo horario. No, varía un poco, la verdad. Van, quisiera un curso de personajes para videojuegos desde cero hasta donde corresponde entregar para que los demás en otras áreas lo puedan usar. Tengo un curso que acabo de hacer para los de Creana. Realmente no trabajo el personaje completo, es solo la cabeza, es un busto. Pero a esa cabeza le hago UVs y le hago retopología. Lo puedes encontrar en la página de Creana, es el más nuevo que hay ahorita. O creo que es el más nuevo que hay ahorita. Igual ese te funcionaría. Si no, pues puedes ver los streamings. Estos son gratuitos. Y voy a extraer esta parte porque quiero poner detalles aquí. Entonces, lo mismo de antes. Extract. Accept. Voy a suavizar el resto. Y voy a darle Zero Measure. Y voy antes a guardarlo. Ah, Woodloose. I didn't knew they have gills. That's crazy. Oh yeah, they need a lot of humidity because of that, because they're like, they have gills, as you said, so they also that's why I'm sorry, that's why they live in like undergood and in humid places. That's the way they breathe. Something like that, I remember I read somewhere. Maybe I'm a little bit wrong with that. But that makes sense. At least in my mind. Pretty good. I just found a key here in Chicago at the Adler Planetarium. I'm also doing retouching now because the studios are gearing up for the holidays. Oh, that's nice. Will you be attending the ZBrush Summit this year? I went to Los Angeles Planetarium to the Griffith Observatory and the projection they had. It's like super old, so it's good that to know that they are like doing some new stuff, at least in other planetariums. I mean, it was really cool, but the graphics, I don't know, like, they looked really, really old. Y lo que voy a hacer ahora. Voy a hacerle creo que un Zero Mesh más, para tener un poco más de control. Ups.
Y voy a subir dos veces para tener más polígonos ahí. Drag and rect. Ups. Focus shift menos 100. Y listo. Ya después le agregaré más detalles a esta parte, pero esa es la idea. Can create subtool right here. Make polymesh 3D. Lo que voy a hacer es crear un alfa un poco más interesante, que tenga como una geometría. Igual y este logo inverso. A ver, ¿qué tal se ve? Supongo que lo puedo hacer en un plano mejor. Igual hice en una esfera, pero la plano la parte de arriba. Hey Juan, saludos hasta Perú. ¿Tienes algún video en YouTube para poder iniciarme en ZBrush? La verdad no. No tengo nada en YouTube. Lo único que tengo es... no, pues nada. No tengo nada en YouTube. Pero si te quieres iniciar en ZBrush, yo te recomendaría algo como... ¿Cómo qué? Perdón, estoy algo distraído. La página de Pixelogic tiene muy buenos tutoriales que empiezan desde cero. Esa sería como mi recomendación principal. Y fuera de eso, no sé. Depende de qué es lo que quieras hacer, pero... es que no conozco tutoriales que pueda recomendar. O sea, conozco tutoriales, solo no sé cuál podría recomendar. Me perdí mucho tiempo con esto. A ver, ¿qué tal se ve? Es que no está centrado. Ahí está. Y le doy en alfa. GrabDoc. Ups, está muy chiquito. A ver. Y a ver, vamos a ver ahora. Y hoy lo que tengo que hacer es aumentarle la intensidad a las... al alfa. Y algo de suavizado. No tanto. A ver ahora cómo se ve esto. Solo estoy probando crear un alfa, realmente no es a fuerza, solo quería experimentar. Y a ver. Pues no me encanta. Ah, no sé. A ver. Y si lo invierto. I'd love to go, but I want to wait till next year to work on my portfolio. Oh, I see. Yeah, makes sense.
Maybe you can apply next year to the Sculptov. That would be awesome. Yeah, it's not working as I want to. This is going to be my last try to see if I can make something cool with this. Grab dog. Nah, it looks horrible. Yeah, it makes no sense. Nope. I'll keep it. Going to delete all these subtools that I don't actually need. Solo estoy jugando con la forma, a ver si me gusta esto. Algún video mío. Pues realmente en el canal de Pixelogic hay como varios de mis streamings y la mayoría son como esos, o sea, contesto preguntas y así. Pero para empezar desde cero, es que no quiero sonar como que estoy promocionando mi curso, pero el curso que hice ahorita con Creana es justamente así, empiezas desde cero y toco cada qué hace cada herramienta y así. Pero si no, te digo, en la página de Pixelogic, los cursos, los videos que están ahí, te explican todo desde cero. Cada herramienta, cada botón. Y son gratuitos, entonces es una muy buena opción también. Van, ¿cómo se le da textura de piel? ¿A qué? Por ejemplo, ¿tú dices textura de color o textura como de escultura? Por ejemplo, hay muchas formas. Por ejemplo, usando esto, esos alfas que ya vienen incluidos en ZBrush, y lo baja la intensidad. Si hago esto, poco a poco voy teniendo como piel de elefante. Y ya con otras herramientas puedo empezar a esculpir detalles. So, this is like a quick way, sorry, a quick way of doing skin. Try to use like the alphas that are already included inside ZBrush. So that's one way, and then after using this alpha, I could actually use, for example, this one to add like little pimples on the skin. Puedo utilizar como combinación de diferentes alfas para tener como la textura de piel. Sería hacerlo con cuidado y ya enfocados a hacer piel, pues obviamente no lo haces todo el aventón, pero pues la idea. Y ya nada más esculpes un poco más para hacerlo un poco más original. Y listo. Tienes como tu piel. Lo que quiero hacer es diseño de personajes. De hecho, sé usar Cinema 4D, pero no es tan libre como ZBrush en esculpido. Sí, la verdad es que Cinema 4D nunca lo he utilizado, pero pues sé que obviamente está más enfocado a motion graphics. Entonces hay ciertas limitantes, en especial supongo que en esculpido, no sé qué podías hacer escultura ahí. Pero como te menciono, si puedes hacer como, si puedes checar los tutoriales de ZBrush, de la página de ZBrush, son muy buenos. Si no, pues puedes también checar el tutorial que te digo, el que
Hice ahorita con Creana. Empiezo desde cero y creo un busto de un personaje, pero suena muy vendido eso, lo siento. Pero es la única opción. Es que no he tomado ningún curso como para poder recomendar nada. Y voy a agregar un loop aquí. Y lo que voy a empezar a hacer es insertar QBrush IMMs. Para empezar a hacer esto un poquito más detallado. Ah, Osvaldo, aquí me retiro, Oscar. Suerte y continúa así. Ah, muchas gracias, Osvaldo. Cualquier cosa, aquí andamos. Adrián Puyol, ¿esos AMMs de formas básicas los creaste o los descargaste de algún lado? No, son los que ya vienen por default en ZBrush. Presionas B y están aquí. Estos. Nada más que yo tengo el shortcut, que si presiono 8, 8, perdón, me los carga. Mucho más sencillo. Joao. ¿Você fala inglês? Oh. Buenas noches. I'm sorry. That's all the Portuguese I know. I suck at it. That and obrigado. But I'm pretty sure I'm saying it that wrong also. I don't want to overuse those meshes. Just enough to give like those small details. Estoy tratando de poner esos detalles no en todas partes, sino en donde tiene sentido que tenga como ese tipo tornillos, por decirlo. Y voy a separar esos visores de los tornillos para tener un poco más de orden. Ah, excelente, Juan. No intenté que fuera un comercial, pero. Es que es lo único que se me ocurría.
Me gustaría aprender un poco de escultura tradicional también. ¿Alguno conoce artistas online de esos? Creo que en Stan Winston School hay muchos cursos de escultura tradicional. Nunca los he tomado, me gustaría tomar uno de esos, pero sé que hay al menos. Y lo que voy a hacer es agregar otra vez un detalle en esta parte. Una vez que ya tenga como el look establecido, voy a poder repetir todos estos detalles en el resto de la armadura. Y eso ayuda muchísimo porque obviamente en lo que es hard surface tienes que repetir los detalles varias veces. Porque no vas a utilizar como tres tipos diferentes de tornillos cuando no tiene sentido. Sale mucho más barato utilizar el mismo tornillo todo el tiempo. Entonces, siempre trato de repetir algunos componentes en el diseño. Y esto también incluye armaduras. No digo que utilice solo un tipo de tornillos, pero tratar de ser consistente con eso es mucho más, hace el match un poco más creíble. Y lo voy a guardar. Me estoy especializando en modelado de personajes tipo cartoon, pero me está preguntando si es recomendable que también sepa realizar modelos inorgánicos para así no estar tan limitado. Sí, o sea, creo que no está peleado unas por otras. Definitivamente te ayuda. Además, ahora sí que si tu personaje cartoon va a tener como alguna parte hard surface, como medio inorgánica, no es como que le vayas a decir a la persona que no sabes hacer esas partes. Usualmente a tu cliente, si te pide un personaje, pues incluye todo, ¿sabes? Desde el personaje, desde su piel, manos, todo eso, hasta su armadura. En especial si es como un personaje tipo sci-fi o fantasy, como de caballeros. Usualmente la misma persona hace todo eso. Entonces, si puedes aprender tanto hard surface como, es decir, inorgánico como orgánico, te va a ayudar bastante. Y voy a hacerle otro zero measure. Otro más. Yo creo que uno más. Sí, así. Y el chiste es que esta parte también tenga la forma de pico. No se lo voy a aplicar a todos, porque entonces tendría como muchísimo detalle en esta parte y no, tampoco quiero eso. Solo quiero el suficiente detalle para que llame la atención, pero no que distraiga completamente el resto de la escultura. Sí, es mucho más útil que sepa de todo, todo un poco. Hey, Esteban Jasso, where do you go to school? So I studied in a university here in Mexico City, the career of digital animation. However, like 95% of I know it's been because of the internet. It's been like tutorials and stuff like that. Hey, Sebastián, saludos hasta Colombia.
¿Tú crees que sea necesario aprender para aprender ZBrush ir a alguna escuela? No, no, definitivamente no. Creo que con que tengas el interés, eso basta. Lo de la escuela puede ser como un extra, pero no, no lo diría que es necesario. Hey Julio, ¿cómo estás? Iván, ¿cómo andan? I learned online too. I studied botany in school. Well, that's awesome. I'm pretty sure it's super helpful to know like botany and stuff like that. I've always been interested like in biology and stuff like paleontology, of course, like different sciences related to animals. But I haven't been able to study like in the right way, like in school and stuff like that. It's one of those things that I really want to. ¿Hay alguna regla para desarrollar un monstruo o bestias que causen horror? Porque he notado que algunos dan miedo con solo verlos, como otros que no causan nada. Realmente no hay una regla. Creo que lo más útil es tener como en cuenta qué es lo que asusta a la gente. Ya hacer cosas como con cuernos y como el típico monstruo ya no es algo que espante a la gente. Tenemos que pensar en hacer cosas más creepies. Por ejemplo, el último proyecto que hice, bueno, no el último. El último proyecto que subí a ArtStation, pero es un proyecto que hice hace como 2 años, 1 año, fue un concept art para un corto de horror. Y justamente el chiste es que es creepy porque es un bebé, pero es un bebé deforme y es algo que nos saca un poco, nos perturba porque es algo que estamos acostumbrados a ver de una forma más tierna. Entonces, para hacer criaturas, si quieres hacer algo que cause horror, yo me iría por eso, hacer algo que perturbe un poco a la gente. O sea, puede usar bebés o cosas que usualmente la gente considera como lindas y eso deformarlas o destruirlas un poco. Por ejemplo, el que les menciono es este. Este fue el proyecto que hice. Entonces la idea fue justamente tener como los rasgos suficientes para que entiendas que es un bebé, pero al mismo tiempo que entiendas que no es exactamente un bebé amigable. Y tiene aspectos que dan como la idea de que algo no está bien. O sea, algo en el cerebro nos ayuda a entender que hay peligro, en especial con cosas como bebés, que estamos como naturalmente acostumbrados a ver como algo muy amigable, algo que necesita cuidado. En cambio, esto te refleja todo lo contrario.
Yes, so I was explaining that in order to make something scary, I try not to do like the classic monster with horns and maybe tentacles and stuff like that. Try to go for maybe more like a creepy stuff, a creepy art direction. So for the baby that I showed before, I did that for a short film. And it's creepy because we tend to see babies as cute creatures that do not represent any type of danger to us. So showing them in a creepy way, it's the perfect way to generate like the feeling of horror. ¿Los elementos de hard surface los harías en ZBrush también o acabarías en Maya? O sea, acabaría al final con todos en Maya para hacer el retopo, pero usualmente empezaría aquí en ZBrush, en especial con booleanos. Ahorita les puedo mostrar cómo utilizo mis booleanos, pero es una forma muy sencilla. La verdad es que no. Hacer hard surface antes era más complicado, ahorita con todo esto de ZBrush se vuelve muy sencillo. I use it all the time. I love making plants in 3D. Yeah, and I'm pretty sure it's super helpful, especially when you're designing creatures. Having all that knowledge of botany or biology and anything like that is super useful when designing any type of stuff. So I think I'm going to add some more details, and then I'm going to move to the rest of the body to have like a pretty decent mesh. Solo quiero meter unos cuantos detalles más a este. Al casco y voy a pasarlos a terminar el cuerpo. Solo estoy viendo qué agregarle, la verdad es que estoy improvisando un poco con esto. Siempre es bueno tener como librerías de AMMs. Yo utilizo mucho las que ya vienen por default, pero hay muchísimas páginas con una gran cantidad de AMMs. Y alguno te tiene que funcionar. Si no, igual y lo que hago es a agregar otro detalle. Un visor. No hay un plano. Y voy a crear un patrón.
Hey, so much monsters. Such alpha. Yeah, I know. I'm just trying to get some interesting shapes with this. Trying to figure out what I want to do. Actually, I'm going to leave it like that and then extract. And maybe I'll do it some zero measure. Hey David, ¿qué onda, bro? ¿Cómo estás? I'm doing actually. So there's this group called Weekly CG Challenge on Facebook. And this week's theme is to create a spherical character. So I decided to make a roly-poly. So it's supposed to be like a medieval roly-poly. So currently I do have the body, or at least the base mesh for the body. Where is it? Well, I have the helmet and the base mesh of the body, of the rest of the body. So I'm just finishing the details of the helmet, and then I'm going to move to creating the rest of the armor. It's, to be honest, it's pretty straightforward, so I'm pretty sure I'm going to be able to finish it before the end of the stream. Unless something happens, but I'm pretty confident I'll be able to finish it tonight. There we go. Yep. I'm going to modify a little bit more the shapes of this one. And I'm going to append this to the helmet. Just an experiment to see how it looks.
And I'm going to place one by one. Which is going to be really annoying, but especially because I'm not certain if I'm going to keep them. Para que challenge es un grupo que se llama The CG, no, Weekly CG Challenge, y cada semana ponen como un tema diferente. Es la primera vez que participo, pero me pareció interesante el tema de esta semana, que era personaje esférico. Entonces, pues aquí estamos con esto. Y no sé cómo se ve. No sé. No me encanta. So I'm not pretty sure about this. Actually have a better idea. So I think I'm going to hide this for the moment. Ah, Daniel, está bien. Muchas gracias por estar aquí. Que descanses. Ah, Enriquitín. Enrin. Enrinkin. I'm sorry, I'm pretty sure I butchered the name. The group on Facebook is called Weekly CG Challenge. So they have. Oh, yeah, there it is. Doom. Hi, Doom. How are you? ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Doom? Van, ¿hay algún modelo o alguna parte que te haya causado conflicto para resolverlo? Usualmente, cuando hago rostros humanos, creo que es lo más complejo que hay que se puede modelar, porque vemos rostros humanos todo el tiempo. Entonces, a mi gusto, eso ha sido como el más complicado. Hecho, todavía no domino completamente eso, entonces hasta el momento es lo que más me cuesta trabajo. O lo que yo siento que me cuesta más trabajo. Oops, no. Ups, como no lo tengo centrado, es un desmadre. Mejor lo borro y creo otro. Sí, ponen un buen de temas muy buenos en el Weekly CG Challenge. Es la primera vez que participo, entonces a ver qué tal. Oh, Adrián, está bien, que descanses. Espero ya el próximo stream hacerlo al menos una hora antes. Para que igual no acabe tan tarde como siempre. Pero qué bueno que estuviste por aquí.
Bien, bien, gracias, Doom. Aquí ya por fin regresando a los streams. Ya me hacían falta. Que es mucho. Creo que está mejor. Estoy haciendo un poco de las antenas que salgan por el casco. Tiene más sentido eso que le ponga rejillas y cosas así porque, no sé, era mucho trabajo para los detallitos. Mucho más sencillo así. Hey, Lemon, Tikismo Tool has been one of the best updates. Could get frustrated with transpose. I used to love a lot transpose. I mean, I got used to it. But to be honest, the first couple of maybe weeks, maybe the first month that I had like the newer, I think it was 2018 when they added the gizmo. No, 4R8, I think. I still use the gizmo. I mean, if you have the gizmo active, I still use the transpose. If you have I'm sorry. If you have the gizmo activated and press Y, you still can switch to the transpose. And I used to work a lot with transpose, but to be honest, since the gizmo is way easier to use, especially if you have like knowledge of Maya or Max, any type of solver of 3D solver. The gizmo comes pretty natural to use. I don't use transpose anymore. I think I'm going to start adding. The helmet already has way too many subtools. So, right now, what I'm going to do is append the body. It's gonna be easier. So, como ya tengo el cuerpo hecho, pero el cuerpo no tiene tantas subtools. Sale mucho más sencillo si en lugar de agregarle la cabeza al cuerpo, mejor le agrego el cuerpo a la cabeza. Así es como se va viendo nuestra cochinilla. Quizás voy a hacer un poco más para atrás esto.
Yeah, to be honest, at the beginning I was like I think it was more nostalgia of using transpose, because to be honest it's way easier to use the gizmo. But yeah, one of the best updates. And I have no idea why they took so much time to do the gizmo on ZBrush. This is the first time that I actually participating on the CG weekly CG challenge. But I mean, I always wanted to. I just didn't find the time to. So right now it's a perfect occasion, especially because I didn't want it to make something creepy. I was showing earlier a concept that I did like 2 years ago, and I uploaded today to my art station, and it's super creepy of a baby. So I wanted to give it a break of creepy stuff and instead do something a little bit more cartoony. So, what I'm going to do right now is the same technique, using this as my base mesh. I'm going to, oops, no, choose DynaMesh. Do you have a more even mesh? There we go. And I'm going to start masking the different layers of the armor. Oh yeah, thanks, Lementios. So right now, I was gonna follow my horrible sketch concept art that I did before. You can see I still have some of the main ideas from the concept art, but the helmet I decided to change it at least for now. Maybe I could add like that part of a helmet at the end. I'm still not certain about it, but I'm going to start making the back. It's gonna be pretty easy. And again, extract. Oh, thanks a lot. Yeah, I love creating like from cute stuff to hard surface to creepy looking creatures. Hey, thanks, Helmut. Yeah, I have no idea why. During the streaming, apparently. I have no idea. Something happened apparently, and the streaming on Facebook is no longer working. It's pretty weird because I'm still streaming on YouTube and Twitch. However, on Facebook, it suddenly stopped working. But thanks again, Helmut. Happens to me very often that I have a lot of issues while streaming on Facebook. It's really weird. Van ZBrush que exige más memoria RAM o CPU o gráfica RAM es lo que más exige. Por eso si puedes tener una computadora con un poco más de RAM, es mucho mejor que tener, o sea, una tarjeta gráfica muy buena. En el caso de modelado.
Pero de nuevo, o sea, lo bueno de ZBrush es que es muy noble, entonces casi cualquier computadora lo aguanta. Digo, está limitado lo que puedes hacer con él, pero de que lo aguanta, lo aguanta. Voy a hacer un poco más grueso el thickness of. Y pues el Zero Mesh es también. Y solo voy a ir ajustándolo a la forma que ya tengo. Too many ads. Yeah, I'm very unlucky because, for example, last stream I wasn't able to stream on Facebook from the very beginning because there was a weird issue, maybe. I have no idea why. And before that, I think I wasn't able also to stream because of another issue. And before that, I think I had like no problem at all with my streaming on Facebook, but. Yeah, it happens to me very often. I have no idea why. I just want to try like the armor to be like overlapping one over the other.
especially on the front. Yeah, that's the idea actually, to have like my roly poly be a knight. So the theme of the CG challenge, CG no, weekly CG challenge was spherical character. So at the end, I'm going to try to give it more like a sphere shape to exaggerate a little bit more, but that's at the very end. Maybe before this, I should have worked on the edges. See if I'm still able to do it. So I want to have like those hard edges on the armor. Yeah, I love doing that, especially on the hard surface. Helps a lot with the design. Plus, it looks like if I planned everything ahead, which I didn't.
So I'm removing this edge, oops, this edge and this one. Then adding two more. I hate with that when that happens, that I, instead of removing an edge, I remove a poly. And I'm going to do the same for this part. Again, zero measure.
I won't be needing this part. I can actually hide it. And I'm going to duplicate this tree for the bottom part.
want to add some details to the armor. I'm thinking how. Yeah, those IMMs are super useful for that. That's why I try to have like an interesting library of IMMs. They tend to be super useful. Well, I have no idea. Just need to find the right IMM. Which is this one? Yeah, the beginning was very rough looking, to be honest. But it doesn't look that bad at the end. I still want to add more details to the back. But I'm trying to figure out what and where and how. Well, I'm going to continue with the arms. And I'm gonna work this in another mesh, so I have like this completely in another tool, like completely isolated. They already have way too much way too many subtools. So
So again, this is going to be pretty simple. And geometry structure. This is pretty quick. I think this is working so far. I mean, it's just a very simple part. I won't be needed this one. Well, actually, I'm going to need the sphere, but not the arm. Delete hidden. Mirror weld. Oops. Mirror weld. There you go.
And again, I'm going to use this one. One thing I'm learning from you is that I need to do just to get the parts. Need to work. Yeah, makes. Okay. I'm learning from you that I need to do more. Just get the parts and worry about the polish later. I have the tendency to want to look straight right away, but I get to tell myself, "Tómate lo fácil, papi." Yeah, I mean, usually when I try to work with ZBrush, I try to work like first, like in stages. So, let's say I won't be adding any detail until I have like the base mesh done, even though it's maybe not a perfect base mesh, but good enough that I have like at least the main shapes. For example, for the arms, these arms are way too simple, but it's okay because it's just one part from the entire arm, and this is going to be duplicated at least two more times, so I don't want to have like these very fancy looking arms. Plus, it's a cartoon character, so if it's simple enough, it's good. I'm not certain about this part. Hey, Noir. Sí, por alguna razón se cayó. Siempre me pasa, no sé. Está bien raro Facebook. No sé en qué momento se cayó. O sea, tengo una idea, pero sí me di cuenta que ya no. No. Mis links en Facebook ya no funcionaban y era porque se había caído. Entonces, pues ya ni modo. I want this part to be like a courgette and a shoulder pad.
Hey, Nocturnal Blockart. How are you? Still playing with the shapes of this part. Oh, waking up? That's awesome. Here it's almost 1 a.m. Almost. So I'm going to do the rest of the arm. You're gonna use this as a guide. Again, I'm not really that interested in having like a super detailed arm. Actually, I think for this one, might even use booleans. Yep. Quick question. You were moving, sorry, you were working on the color with the move brush, and it has some yellow points that you could move around. What were those? Yep, for example, in the case of, where is it? This part. Currently, you see that I only have 780 points. That means I don't have any subdivisions. You can go to geometry and see I don't actually have any subdivision levels, but if you press D, you enter into what is called dynamic subdivision, which is a preview of how the mesh will actually look once it's subdivided. But for example, you can see I play around with them and I still have 780 points. So if I press D, which is active subdivision, and I start moving, everything that I do will still have any. I will be able to affect the preview, the dynamic subdivision. And if I press Shift F, I enter into wireframe mode. So, in order to know that I'm into dynamic subdivision and that I'm not working with real polygons. Instead, I'm working with a preview. ZBrush adds those like points. And if I select any of those points, I will be able to move them. It's helps a lot to modify your mesh, especially when you're working on dynamic subdivision, because what you're doing is moving actually this polygons, which are the 780 polygons, 780. So once I activate dynamic subdivision, it looks like that I have more polygons, however, I don't. But these points, these yellow points, they're an amazing tool because I can actually affect the geometry as if I had like a ton of polygons, however, I'm still modifying those 780. So I hope I try to be as clear as possible. A little belly right here. Okay, awesome. You're welcome. So, the arms.
I don't think I'll be using dynamic, I'm sorry, subdivisions. Instead, I'm going to use Dynamesh. Accept, smooth, and I'm going to inflate this part and this one. Then you see remeasure, they have a better topology. So divide twice. I'm going to hide this part. Well, not yet. And then I'm going to use the cylinder. No, not this one. This one. Split hidden. So now I have my subtool separated. And I'm going to insert some edges. They have. Oops. There we go. So usually I would do this like in an orthographic view with everything. In 90 degree angles, but I'm just playing around with it with this character, so it's gonna be pretty straightforward. Subtraction, live Boolean is on. So divide twice. And oops. The same for this part. So it's kind of like a Lego piece. Actually, it's just going to be this one. Thank you.
Still not certain about this. I'm still trying to figure out the shapes. I'm not a big fan of this. Okay, let's see, make boolean mesh. And here they are. No, I don't really like this. So I think I have another idea, which is easier. I'm just going to duplicate this. Oops, subdivision levels. Geometry, delete higher. And there we go. Yep. Makes more sense. So, I'm just making sure that I try to optimize everything and reuse all the parts that I can. Hey, insane we trust. How are you? Oh, I know. Bunch of groups, mirror and world. There we go. Next step for me is learning how to add additional subtools. Oh, it's pretty easy. For example, this one has already way too many subtools, but well, there are plenty of ways to add subtools. For example, if I create a sphere, let's say this is your main mesh, you hit append. And from all the subtools that you, from all the projects that you have open, for example, I have some other projects up here. You can hit append or insert,
and it will add another subtool to your project. In this case, if I play solo, this is my other subtool. Or there are plenty other ways. For example, I can press Control while having my gizmo moving. Oops, it's not a polymesh 3D. Well, I'm going to do it instead of with this one. Control move. I have subdivision levels. Okay. Delete lower. Okay, now I move by pressing Control, holding that Control and then dragging. Then I duplicate the mesh, and now I have like two. Two different meshes, which are actually the same. So what I'm going to do is, I created a different polygroup by going to Geometry, Polygroups, Auto Group. Now I have the same mesh, it's on the same tool, but with two different polygroups. Meaning that if I press Ctrl Shift and click in either one of these, I will hide the other, and then I can go to Subtool, Split Hidden, and that will actually make me two subtools. One subtool is going to be this one, and the other one, this one. Split Hidden, and now I have two different subtools right here. So there are plenty of ways of creating different subtools and working with them on ZBrush. Are you being cold? I think I'm getting a cold, actually. I started to realize that because I'm having like a little trouble speaking. And like my throat is having like this itchy feeling. So I'm not certain, but I'm pretty sure I'm getting maybe sick. It's my theory. But hopefully I won't, because I have an event next week and I can't be sick. It's gonna be really sad for me if I get sick like a week before the event. Well, I'm gonna give it a try to that. I knew about vitamin C, but zinc and magnesium, I'm gonna give it a try. So you say that you tried it. It added the list, a tool in the list, but not to the field. What do you mean by the field? For example, I'm not certain if this is what you're saying, but let's say I have my sphere. And I want to add the star. So instead of hitting append, I'm gonna press insert sphere. I mean star. I'm sorry. And the one selected actually it's the star. So if I press solo, I'm not certain if that's what you mean by field. Hey Prothese, how are you? Welcome. Sorry about my voice, I'm actually thinking that I'm getting sick. I'm going to modify now. Well, I know what I want to do. I'm going to create a small detail for the head.
So I'm going to make this a polymesh 3D. So divide. Then use my alpha. Oh, no, not with move. Oh, shit. Press move. There we go. Maybe a little bit more intensity. A little bit more. And let me see where to add. More intensity. Yeah, I think that's good enough. I'll smooth a little bit the mesh, and then I'm going to delete the other subdivision levels because no, I'm not gonna keep them just in case. Subtool. Insert, and we're going to insert that plane. And I'm going to position the plane right on the forehead. Just an experiment to see how it looks. I think that it gets a little bit lost. Yeah, I think it's way too much on the head. So I'm going to delete this one. Actually, I know what I want. Oh, thanks, Proceeds. Great, I guess. A little bit sick, I think. Hopefully I won't, but let's see. Like, I made a skull and I wanted to add a sphere for the eyes. Oh, okay, let's say we can actually do that with a skull I have right here. So let's say you want to add eyes to this skull. Let me change the material. So what you can actually do is what you can actually use is insert IMMs. So you go to BI and insert primitives. Now, right now, since I have subdivision levels, I won't be able to do anything. For example, if I choose this sphere and I try to click on the geometry, it's not going to allow me because I have subdivision levels. So either I select a subtool that doesn't have any subdivision levels, like the teeth, or I delete the subdivision levels of the skull. I'm gonna do this, and I have selected this sphere. So if I click and drag over the mesh, it's going to create a new set of eyes, for example. Now, right now, those eyes are attached to the teeth. So what I want to do is press Ctrl Shift, click on the eyes, go to subtool, split hidden. Then once I hit that button,
On the lower part of my subtool, I will have my teeth as a separate subtool and my eyes as a separate mesh. So now I can move around and place them whatever I want. So I hope that's what you meant, insane we trust. Will this character have a weapon like a sword? Or just does it use its shell as defense? Well, the idea is to have his shell as defense, but I was thinking in creating maybe a spear. I mean, I did like a quick ugly sketch. This is meant to be this is supposed to be like a spear on his hand. So maybe I'll add like a spear, one of those I have no idea how to say that in English. Those swords that are like super thin. Yeah, I have no idea how to say it in English. In Spanish it's called the florete. Cockroach deception. It's more actually of a, what's the name of this? A roly poly. So that's why he has like the armor on the back. So it's supposed to be like a knight. I'm just like figuring out on the fly. What's the kind of situation where the morpher where the morph tool will help? It sounds cool from the description, but I haven't read how to use it. Oh, it's pretty useful. For example, I'm going to use this one, the plane that I already did. For example, I'm going to delete this. I'm going to move the roly-poly away. And down here on morph target, where is it? Morph target. I'm going to click store morph target. What store morph target does, it's to save the current status of this geometry. So right now, as I have it, it's going to be safe. So I press morph target, store morph target, I'm sorry. And then I can, for example, sculpt over the mesh, whatever I want. And let's say I want to erase some of them. I can go to B. I can go to my morph tool. To my morph brush. By going to, by pressing B, M, O. Right here. The shortcuts, if you want to learn the shortcuts, is B, M, O. It's way easier. Now, wherever I click, it's going to go back to my original state, which in this case was the plane without any type of sculpture on it. And you can, I can even play with the intensity. So if I want to make the changes less intense, more subtle, you can play with it. So it's super useful. Or press right here to switch, completely erase what I have done, delete morph target. I have like plenty of options. You can see right here that I'm playing with the intensity. So it's like a blind shape. That just cost 10,000. Oh, I'm sorry. I have no idea what happens to my English tonight. 10,000 times more spookier. Your anatomy knowledge shows through the sculpt how you did the teeth. I usually have the hardest part with that. Yeah, to be honest, I leave the teeth to the until the end. Like, where is it? Here.
But it's pretty much the same technique that I use for the roly poly. So you can actually see those are spheres with a very low poly mesh. I'm sorry, low poly mesh, with a very low poly count. And it has dynamics of division on. So currently I only have 980 points. And it is the same for the low one ones. So the way I do this is pretty much the same. I already have one teeth, for example. And I isolate the mesh. And then again, using the gizmo, press Ctrl, drag to duplicate. And then with move, I just start to shape them, to modify the shape of the teeth in order to fit wherever I want. In this case, these are meant to be now molars, so I will do like a little bit more bulkier shapes. So you can see I actually have the low resolution mesh, which is the one I'm working on. So that's the way I do the teeth. Oh man. We should knight this bug as Sir crawls a lot. I'm definitely gonna use that name. Thanks a lot. It's okay. These are called in Spanish cochinillas, which is a really weird name for an insect because it sounds a lot like pig in Spanish. But roly poly, I think, fits better. Was thinking as a way to get the square plane to meld to the curve of the forehead. Can it be used like that? You mean, yeah, you can either. Where is my plane? Right here. You can either use move to adjust the curvature of the plane, or one of the modifiers. For example, if you go into the gizmo mode and press right here on the gear, you can choose. Oh, I have subdivision levels, so I go to geometry now. Geometry, delete. Now I could bend arc, and these are pretty useful. I mean, if you have ever used 3ds Max before, this works on the same way, meaning that these are modifiers in a non-destructive way. So if I decide to start modifying the curvature of the plane, and at the end I don't want, for example, this much curvature, you can always go back to the original state and modify the curvature in whatever way you want. Once you are happy with the result, you go to the gear and press accept. And there you have it. Just delete me because I already had like way too many tools right here. Oh, you're I'm sorry. You're welcome. I think
I'm going to modify this one a little bit more. I was going to make like a medallion. Medallion. Jesus. Modeling kit. Yep. This one. Make polymesh 3D. I'm already losing my voice. There we go, split hidden. And I'm going to subdivide this one. And I'm going to use my alpha of the insect. Maybe one more subdivision. Yeah, I think it's fine. So I'm going to bend this to my character. So he's supposed to be like a knight, so most of the things that I'm doing are based on references that I have of medieval armor. Oh, that's awesome. That's super useful for you. I don't always use the modifiers, but I mean, they're super useful. It's one of the new things from the newest ZBrush, the 2018. Maybe that's why I haven't like got used to it, to use them all the time. But it's super, super cool. And I'm going to insert, I'm going to save this because I already know what happens if I don't save. Geometry, delete lower. And another one right here.
Mirror, Mirror World. And again, the same for this one. Yeah, it looks more like an armor. Last night I learned about radial symmetry tool from Ashstream. Oh, she's amazing. Yeah. Could that be used to add the orbs to the shield? Or doesn't work? Or does it only work with sculpted changings? No, it's actually a really good use of the radial symmetry, but since I was improvising, I didn't plan ahead. So the reason I didn't use radial symmetry is because my disc is already tilted, so it's not like facing front. So that's why I did I insert those bolts by hand. But if I were to do like everything in a better order, I'm completely distracted. If I were to do this in a without doing like. If I were to do this plane ahead, like if I already knew that I wanted to do like these details to the disc, then I definitely should have used radial symmetry. However, since I'm improvising and I'm just playing around, that's why I also did the same for the bicep. Well, it's actually more like a shoulder pad, but it's the same. I did those parts by hand instead of using radial symmetry. However, the right way of doing that should be like with radial symmetry. Oh wow. I'm just thinking about the hands. I'm going to probably do this in a pretty simple way. Just as I did the forearms.
just with Sphere. Separately, not lazy, but simple way of doing the hands. But since it's like, since it's a cartoon character, doesn't matter. Yeah, it does look more organic. It does look more organic, however, it's easier to use radial symmetry. So even though it's an insect and a cartoon insect, I'm trying to position the hands. The fingers in a more anatomic position that makes sense. So, I'm going to cheat, because I won't be doing the legs. It's going to be like, pretty much the same. The same as the arms. But... yep. It's going to be a little bit like a cheat. I want to continue this character, but it's already a little late here in Mexico, so I guess I'll just be streaming for like maybe 20 more minutes. I want to make a quick render and keyshot. I'll see if I'll be able to make something like that.
So, going to save this. Zero measure for the fingers. Same, I'm working graveyard tonight, though. Only 4 hours into my shift. Oh, like, for real? Like, in a graveyard? Or is it like, like an expression? So what I'm going to do right now, I'm saving this. And then A rotate. Oh, I love that name. Move, scale, rotate. Hey, how are you doing? Oh, it's an expression. I was going to tell you that if you were working on a graveyard, that's awesome. Beetle Boy. Oh, actually, I have a better name that. Let me look the name so I don't butcher. I have to save that name. Yeah, so Lamentios gave me the best name for the character. It's going to be called Sir Crawls a Lot. So I have to say that name. Hey Noir, ah, muchas gracias. Pues si le llego a hacer retopología a este, te aviso y te lo paso sin problemas. De hecho, por ahí tengo varios modelos que tengo abandonados. Voy a ver qué tan avanzados están. Podría terminarlos y subirlos ahí para que los descarguen gratis. Porque no suelo hacer retopología yo, la verdad. No es mi parte. Perdón. Retopología. No suelo hacerle rigging. Entonces, si alguien quiere aprovecharlo, pues adelante. Sí, te aviso. Ahora sí que mejor que le saques provecho y lo rigues, le hagas un rig a que los tenga yo ahí abandonados.
Hello, rotato. Boil them, mash them, stick them in a stew. It's okay. So what I'm going to do right now is merge down the different parts of the arm. Now I'm going to duplicate. Now I have two arms. Well, two pair of arms. Now three pair of arms. And for the legs, now the same for this part, for the disc. 1, 2. Just adding some details with the edges that I already have. Nah. I'm just trying to see pretty quickly if the legs work that way. So it could work.
Yes, I'm just going to modify a little bit more the proportions of the legs. But yeah, seems to be working. How often do you save your subtools for future use? Because I feel like Shell has a lot of potential future use, but I imagine it's easy to end up with hundreds you don't even use. Yeah, to be honest, I never or almost never use like old subtools. Depends completely on the project. For example, if a client is asking me for, I don't know, a skull, and I have like already done several skulls before, or I don't know, maybe let's say the client wants the sculpture of a dinosaur, and I have like different types of dinosaurs. Maybe I could actually use some of the base meshes that I did like in the very beginning, or maybe some of the parts to save time. But as personal projects, I never reuse subtools. Just when it's like work related, and it's more about time saving.